Desde que me fui del pueblo, regreso de vez en cuando, aunque yo ya no me quedo. Ahora vivo en el otro lado. ¿Y a dónde voy? Su recuerdo llevo, pero lo que más extraño son las tardes con mi abuelo, sus historias de los años cuando él era muy pequeño. Me daba un peso, luego un regaño, y al final un buen consejo. Pero qué bonito se siente saludar a tanta gente que de niño conocí. Hoy mi pueblo luce diferente, el tiempo es inclemente, pero allá está mi sangre y la llevo en mí. Aquellos buenos compadres con el corazón les digo, aunque la distancia es muy grande, más grande es por ustedes mi cariño. Saludar a tanta gente que de niño conocí. Hoy mi pueblo luce diferente, el tiempo es inclemente, pero allá está mi sangre y la llevo en mí. Hoy mi pueblo luce diferente, pero lo amo así. Pero lo amo así. Así es, ¿cómo están? Buenas noches, aquí contento de estar con ustedes en este día. Como cada viernes de esta tercera temporada, ya tenemos 3 años.
La primera temporada por allá en el 2021, me parece. 20, en 1900, perdón, 2023. La segunda temporada con casi 6 meses de transmisiones, yo creo. Y iniciando apenas con apenas 3 programas. Iniciamos esta tercera temporada que estoy muy contento, pues, de que pues les guste el contenido que estamos transmitiendo aquí. Así es de que con muchísimo gusto aquí los acompaño, me acompañan y todos aquí hacemos historias, anécdotas y buenos recuerdos de nuestra tierra. Hoy es un día muy especial, como cada viernes. Especial porque, como ya les había comentado, ya tenía tiempo trabajando en este pequeño gran proyecto del señor cura Carlos Gómez. Muchos de ustedes lo recuerdan, de esa generación de los 70s, 80s y del principio de los 90s. Muchos de ustedes recuerdan al señor cura. Yo en los años 80 andaba por ahí en los 15, 16 años. Procuraba la parroquia San Nicolás. Me estaba enseñando a tocar guitarra. Me gustaba acompañar al coro ahí en la misa. Y pues ahí conocí al señor cura. Una persona. Ay, no sé ni cómo describirla, pero siempre a lo largo de mi vida. Cuando he tenido momentos difíciles, por alguna razón, en el fondo de mi corazón salía esa imagen del señor cura, ese recuerdo de ese personaje tan único en nuestra tierra. A mi primera comunión, que la hice por allá, yo creo que como en el 79, 80, más o menos. Que. Ay, 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 son tantas historias que quisiera contar, ¿verdad? Pero es algo tan único, su paciencia, su humildad, su manera de tratar a uno, su manera de hablar tan despacito que casi no le entendí, se le entendía, pero que al final trataba de dejarnos una sonrisa, ¿verdad? Con sus chistes, sus charritas. Así es de que hoy vamos a recordar todos esos detalles, esas cosas bonitas, las cosas buenas que tenemos en nuestra tierra, en nuestro querido San Nicolás. También quiero darle la bienvenida a la gente que nos está mirando desde Tlachichila. Los que son de Tlachichila y que radican en los Estados Unidos y que hoy en esta noche, al enterarse de lo que íbamos a transmitir, pues tengo enterado que algunas personas nos van a acompañar, interesado en escuchar esta historia. Así es de que a las personas de Tlachichila, Desvelados de San Nico Puro es un podcast donde transmitimos todos los viernes, contamos historias y anécdotas de nuestra tierra, de nuestra gente, las cosas que tenemos en común, esas cosas bonitas. A veces contamos alguna tragedia o algo, pero que al final nos unen como comunidad y hoy queremos compartir de esas cosas bonitas, queremos compartirles a ustedes algo que ustedes compartieron con nosotros. Algo que nos vino a dejar muchas cosas buenas a muchos de nosotros en San Nicolás de Ibarra. Y por esa razón aquí estamos reunidos. Tenemos este especial es Tengo alrededor de 3 horas, un poco más de 3 horas de testimonios y anécdotas
desde Tlachichila y terminando en San Nicolás. Bueno, y regresando al final a Tlachichila nuevamente, cuando el señor cura fallece y se regresa a Tlachichila. La primera parte la vamos a transmitir el día de hoy y es algo muy muy bonito. Contento de poder hacer este podcast para esta noche. Y hoy, como casi siempre, tengo algún invitado que en lo que platicamos, voy a hablar con Óscar. Óscar, que es sobrino del señor cura, y vamos a hablar un poquito de cómo fuimos realizando este pequeño proyecto y vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a transmitir en esta noche. Pero antes vamos a mandar unos saludos. Antes de conectarme con Óscar, vamos a saludar a toda nuestra gente por allá en el pueblo y aquí en Estados Unidos. Déjenme poner un poco de música. Y como siempre, saludándolos a todos ustedes, a todos nuestros paisanos en el pueblo y fuera del pueblo. Juan Manuel González, por ahí que ya está muy conectado. Hola, nos dice, hola, buenas noches, mi gente de Sani y toda la ribera de Chapala. Carmen García, hola, buenas noches a todos desde mi lindo San Nicolás. Rosa Álvarez, un saludazo que siempre no falta en estas transmisiones. Susana Díaz Ramírez, que también está por aquí, nos dice buenas noches a todos los desvelados, Sanico Puro. Gabriel Rodríguez nos dice buenas noches a todos mis paisanos desvelados. Espero y que Dios los esté colmando de bendiciones. Un saludo desde Los Ángeles, California. Mona Hernández nos dice gracias Dios por permitirnos escuchar esta gran historia del Santo Padre Carlos. Buenas noches para todos los paisanos. Bendiciones. Ana Hernández Lira, un placer tenerte aquí en esta noche. Nos dice buenas noches a todos los desvelados, mi gente bonita desde San Nicolás de Ibarra. Francisco Reyes, aquí estamos, Rafa. El men manda saludos a todos. El clásico, bueno, el tan conocido men por allá en los años 70. Ya mero termino con estos programas y vamos a tener una plática contigo, Francisco. Ya tenemos algo pendiente por ahí. A ver, Tuchiro Márquez nos dice buenas noches, saludos, Terre. Y a ti y a todos los desvelados. Y raza de Sani dice, Priscila Barajas nos dice buenas noches a todos desde Southgate, por allá en el área de Los Ángeles, San Bernardino, por allá. Jaime Barajas nos dice buenas noches para todos, saludos y aquí presentes en Hesperia, California. Ernestina Navarro, buenas noches para todos. Ernestina lo está viendo, por allá está Tijuana, si no me equivoco. Jorge Rodríguez nos dice buenas noches a todos los desvelados. Un saludazo, Jorge. Francisco Reyes, Carlos Gómez Huerta era buen hombre y era bueno para los chistes pesados. Dice, tengo buen recuerdo de él. Concha Arias, buenas noches. Saludos, Rafa. Saludos para todos los desvelados. Jaime Orozco, un placer siempre tenerte por aquí, Jaime. Claudia Ibarra nos dice buenas noches para todos. Por allá está el área de la Bahía. Marta Andrade nos dice buenas noches. Buenas noches, Marta. Un saludazo. José Antonio Reyes, mi carnal, nos dice buenas noches, amigos desvelados. Saludos para todos. Micaela Hernández, buenas noches para todos los desvelados desde San Nicolás. Ande, pues. ¿Quién más tenemos por aquí? Rosa Moreno. Rosa. A ver, déjenme arreglar esta cama. Rosa Moreno, que también me dio algunos testimonios para este documental que tenemos por aquí. Ella es parte y por ahí la van a estar escuchando próximamente. Quizás ya casi al final de la segunda parte.
Silvia Cárdenas nos dice buenas noches a todos los desvelados de San Nicolás de Ibarra. Silvia Cárdenas y Antonio Ibarra desde Ispalo Alto. Ande pues, Ispalo Alto. Silvia Contreras, buenas noches para todos los desvelados. Saludos desde San José. Un saludazo, Silvia. Dice Jaime Barajas, el señor cura Carlitos fue una persona muy querida, respetada, caritativa y que marcó la vida positivamente a todos los que lo conocimos. Y marcó la diferencia. Fíjense que en el pueblo, bueno, yo creo que eso se da donde quiera, ¿no? A veces pues nos tocan sacerdotes que son más, ¿cómo será la palabra? Más, ay, 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 no quiero decir algo, alguna palabra que no sea la correcta, ¿verdad? Que son más estrictos, ¿verdad? Más estrictos y a veces es difícil, ¿verdad? Que son difíciles, ¿verdad? Tenemos en la historia de nuestro pueblo, las pequeñas historias que conocemos del sacerdote Elpidio Montes, por allá en los años 30, por ahí llegó en el 30 y se fue hasta como en el 45, 50, duró como 20 años y se cuentan muchas historias del cura Elpidio Montes, que también fue muy difícil en los años 70, por ahí cuentan de alguien más. Entonces, yo creo que eso se da en todos lados. Aquí en la parroquia donde actualmente radico, pues también se ha dado lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo común donde quiera, ¿verdad? Entonces, marcando la diferencia, nos encontramos con el señor cura Carlos Gómez, que es totalmente diferente. Alguien por ahí me comentó, dice, lo único es que no supimos apreciarlo en su momento. Alguien me contó eso. Y pues sí, eso es lo que hace la diferencia. Buenos y quizás no tan buenos. A ver, a Lorismal Rodríguez nos dice buenas noches para todos, bendiciones, saludos desde el área de la Bahía, un saludazo, Lorismal. Marisela Díaz, saludos para todos los desvelados por allá desde San Nicolás. Vivi Guzal, no sé cómo lo tienes escrito ahí en el Face, nos dice buenas noches para todos, un saludazo por allá hasta San Francisco. Dice Delta Martínez Huerta, así dice pues. Dice, buenas noches, saludos desde Tulsa, Oklahoma. Delta Chávez, Delta, ándele. Es primera vez que escucho un nombre así, así es que ahí discúlpenme. Un saludazo por allá hasta Tulsa, Oklahoma. Por el apellido supongo que son originarios de Tlachichila, ¿verdad? Elena Álvarez, presente también por aquí. Águeda Muñoz Ballín dice, saludos desde Tulsa, Oklahoma, para toda nuestra gente en Tlachichila. Ándele pues, ya se están reportando la gente de Tlachichila. Un placer conocerlos. Aquí vamos a compartir esta noche entre San Nicolás de Ibarra y Tlachichila. En los comentarios por ahí lo dije muy claro, ¿verdad? Tlachichila, Zacatecas, San Nicolás de Ibarras, unidos por un solo corazón. Y ese es el corazón del señor cura Carlos Gómez. Dago Márquez, Beto, nos dice, en la viña del señor hay de todo. Así es, Beto. Eloísa Mendoza, un saludazo a todos. Verónica Ibarra, buenas noches, primo. La semana pasada te saludé desde Ispalo Alto y hoy te saludo desde Chapala, Jalisco. Ándale pues, prima, pues un saludazo. Saludos allá a toda la familia. Maribel Ibarra, un saludazo por allá hasta el área de la Bahía.
Sonia González, que también nos acompaña. Buenas noches a todos los desvelados. Así es, amigos, pues ya son 20 minutos después de la hora. Déjenme comunicarme con Oscar, que ahorita vamos a platicar un poquito. Vamos a dar una pequeña introducción antes de iniciar con esta primera parte. Déjenme ver dónde está. A ver, Oscar, se me ve que te desconectaste. Espérame un segundo. Ahora sí. Oscar. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Ah, excelente. Pues buenas noches, Oscar. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Ándale, pues aquí ansiosos de poder transmitir esta primer parte de este especial al señor cura Carlos Gómez, tu tío, ¿verdad? Así es. Y pues déjame poner unas fotos antes de comenzar la charla. A ver, por ahí está. Ahí está. Así es, Oscar, pues fíjate que yo he aprendido mucho ahora que empecé a editar todos estos audios, videos, y te platicaba que pues son como 3 horas, más de 3 horas, y a veces escuchaba las anécdotas, miraba los videos que tú me mandaste durante el funeral en Tlachichila, y muchas veces se me salían las lágrimas. Y es que es inevitable, ¿verdad? Sí, así es. Recordar a una persona como el señor cura Carlos, pues es algo muy emotivo para todos los que lo conocimos. De alguna manera revivimos aquellos momentos. En nuestra alma se llena de gozo cuando recordamos el estar cerca de él, cuando de alguna manera compartimos historias, momentos inolvidables, la Sagrada Eucaristía, algunos de los sacramentos. Todo se fue grabando en el corazón de cada una de las personas que tuvimos contacto cercano con él. Así es, fíjate que el otro día yo estaba practicando, tomé la guitarra para practicar una canción, ¿verdad? Entonces, de repente me quedé callado y me quedé viendo en mis manos la postura que tenía en la guitarra. Y inmediatamente se me vino a la memoria el señor cura Carlos Gómez, porque esa era la postura que usaba el señor cura para tocar la guitarra. En su momento, cuando tenía yo unos 15, 16 años, él me dio unas clasecitas y lo miraba tocar y yo decía, no, esa manera de tocar es como a la antigüita, decía yo. Dice, como que no es para mí. Y en días pasados, mirándome yo tocar, Y era lo mismo, la misma postura que usaba el señor cura. Y me agarré pensando, sí. Fíjate, hasta en eso se quedó plasmado en mi vida ese pequeño detalle del señor cura. Sí, de las muchas virtudes que tenía mi tío era, le encantaba la música, y precisamente en Tlachichila organizó una banda de música. Y en San Nicolás, pues también el coro y a muchos de los músicos. Tengo entendido que hay algunos que comentan que su inspiración para la música fue precisamente mi tío Carlos. A él le encantaba la música. Hay un video que me mandaste donde él, por allá en 1989, regresa a Tlachichila y le hacen una especie de bienvenida los músicos de la banda que él había iniciado por allá en los años 60. ¿Eso es correcto? Sí, fue en unas fiestas patronales
y siempre había una procesión con el santo patrono, San Agustín de Hipona. Y entran al templo cargando la imagen y luego ya entra la música, la banda de la música. En ese día presidió mi tío Carlos la misa. Y hay una imagen donde él se mira muy, muy emocionado, muy, muy contento y hasta creo que derramó algunas lágrimas. Sí, la verdad que sí. Híjole, pues tantas cosas han sucedido en nuestras vidas y eso es lo que vamos a conocer a través del video. ¿Cuál es la razón principal para dar a conocer al señor cura al mundo, a las personas que no lo conocen? ¿Cuál sería la razón de que el mundo de que el mundo conozca a un sacerdote tan humilde como el señor cura Carlos Gómez? Yo pienso que especialmente los que somos de su pueblo y los que, y por ejemplo, las comunidades que tuvieron la dicha de contar con su presencia, con su vocación sacerdotal desempeñada en esas comunidades. Yo pienso que es un honor poder hablar de él, poder transmitir su vida. Y yo pienso que es como un legado que tenemos, como un compromiso que tenemos de darlo a conocer a todos, porque fue una persona que inspiró muchas vidas. Y nosotros, que las nuevas generaciones, los que lo conocimos, pues claro, se nos quedó su imagen, su ejemplo, sus palabras, sus acciones, toda su labor pastoral que ejerció. Y las generaciones más recientes que no tuvieron la fortuna de conocerlo, el simple hecho de ver a sus padres, o sea, de vernos a nosotros, los que sí lo conocimos, el simple hecho de mirar cómo nosotros actuamos en la vida, eso es un perpetuar el ejemplo de mi tío Carlos. O sea, cuando nosotros tomamos acción en los buenos consejos y en la vida del señor cura que nos inspiró, nuestros hijos también llevan parte, también se contagian de eso, también ellos son inspirados a través de nosotros. Es ahí donde es la importancia de que mi tío Carlos sea recordado por siempre. Y no solamente él, sino muchos, muchos sacerdotes, pero en este caso, pues, toda la gente que lo conocimos en Tapalpa, en Tlachichila, en San Nicolás, tenemos ese compromiso de darlo a conocer, de perpetuar su labor. ¿Qué es lo que la comunidad de Tlachichila, las nuevas generaciones, digamos de los 90s para acá, qué es lo que piensan del señor cura? Ahí tienen una estatua fuera de la parroquia. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo se sienten cuando alguien les pregunta por esa estatua fuera del templo? Pues fíjate que sí es conocido, saben la historia y comentan de una manera muy, muy sencilla y muy agradable que, pues, que fue un sacerdote que trabajó en la comunidad, aunque no lo conocieron, pero ellos saben la historia porque los padres se las han platicado, se las han contado, incluso muchos de ellos les dicen sus mismos papás, fíjate que a mí me casó el señor cura Carlitos o algo. A mí me bautizó, etcétera. Y ellos se expresan de una manera, aunque sencilla, pero saben de lo que están hablando, de una manera alegre, contenta, porque tienen como a una persona que es originaria de ese pueblo y ellos así lo manifiestan. Y ahí está la imagen de mi tío Carlos de cuerpo entero y pues que de alguna manera se quedó para siempre, aunque para siempre en nuestros corazones, pero cuando vamos a misa, pues ahí lo vemos y lo recordamos con mucho agrado. Carlos, para nosotros que somos católicos,
Creemos en la intercesión de los santos ante Dios Padre, ¿verdad? Para pedir algún favor. Alguna vez me dijiste que ahí en Tlachichila había un lugar donde había agradecimientos en favor del señor cura Carlos Gómez. Exactamente, Rafa. A mí me tocó ver cuando yo estaba en Tachichila, cuando era acólito del padre Chema, porque el padre Chema y el padre Carlitos pues estuvieron muchos años ahí en la parroquia, con el señor cura Carlos como párroco y el padre Chema como vicario. Después, cuando ya no estaba mi tío Carlos, que se quedó el padre Chema. Pero después, cuando yo regresé al seminario y volví al pueblo, yo miraba unos cuadritos de cartón forrados con terciopelo negro y había muchas imágenes ahí como de una pierna, como de un brazo. Incluso habían figuritas como de animales, así como vaquitas o borregos. Y también yo pienso que era como agradecimiento de que algún buen favor o alguna intercesión de mi tío Carlos, la gente le pedía a mi tío Carlos, porque mi tío Carlos lo considera, mucha gente lo consideramos como un santo. Y no es reconocido oficialmente por la iglesia, pero la gente sabe, la gente huele a los sacerdotes santos, la gente lo sigue. Y es por eso que en su devoción piden su intercesión. Y a mí sí me tocó ver, Rafa, en Tlachichila, algunos cuadritos ahí con esas figuritas pegadas ahí, gracias a mi tío Carlos, que les concedió algún favor en su intercesión, claro, obviamente. Sí. Cuando él regresó a Tlachichila, por ahí en el 90, a principios de los 90, pues ya en el pueblo se extrañó su presencia, ¿verdad? Especialmente los más allegados a él en el pueblo. De ahí, pues, en el 94, pues, desafortunadamente se dio la triste noticia. Y en cierta manera, como que sentía cierto celo en el pueblo porque el señor cura se quedó en Tlachichila. Fíjate, porque nos hubiera gustado tenerlo en San Nicolás, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué todo se acomoda, ¿verdad? Pero tenemos el, pues, si se puede decir, el gusto de tener a sus papás y a su tía en el pueblo. Así es de que. Sí, efectivamente. Yo escuché muchas personas en San Nicolás que decían que algunos comentarios que hizo mi tío Carlos, precisamente de quererse quedar en San Nicolás, donde están enterrados sus papás. Y mucha gente lo decía. El señor cura decía que él quería quedarse aquí. Y pues yo también hice algún comentario alguna vez de que pues creo que tradicionalmente en México los sacerdotes oriundos de la comunidad son llevados a sepultar en su cuna de nacimiento. Pero como te digo y decía yo, lo más importante es que él, independientemente de donde haya sido enterrado, se quedó para siempre en la vida de las personas. Eso es muy importante. Y en San Nicolás, pues no se diga, está en cada hogar de los corazones de la gente, incluso en el nombre de una calle ahí en San Nicolás y también en Tlaquichila. Exactamente. Y además, imagínate que pues el tesoro más grande de uno son los padres, ¿verdad? Y los hijos. Y algo tan valioso para el señor cura y nosotros lo tenemos en el pueblo. Fíjate. Exactamente. Sí, fue, Así es es una que. dicha que tengan ustedes ahí a sus papás. Sí, ándale, pues. Pues vamos a dar inicio con este video. Vamos a transmitir la primera parte. Tú ya la viste, te estuvimos repasándola para tratar de ser muy fieles o tratar de evitar los errores, pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos.
Y vamos a presentarles a toda nuestra gente esto que hicimos con mucho cariño, Óscar. Claro que sí, me da mucho gusto y reconozco mucho tu labor tan grande y tan buena que haces. Y pues mandar un saludo especialmente para todas las personas que están vivenciando este podcast, a toda la familia Huerta, que somos parientes cercanos de mi tío Carlos en Tlachichila, en todas las partes donde estén, y también todas las personas de San Nicolás, con mucho gusto. Les deseamos que gocen de esta proyección. Ojalá que llene su corazón y su espíritu se sienta muy fortalecido. Que tengan buenas noches a todos. Bendiciones. Muchas gracias, Óscar. Hasta luego. Adiós. A ver, vamos a regresar aquí. Y pues así como lo acabamos de describir. Yo tengo mucho respeto por cualquier otra denominación. Yo sé que muchas personas de las que nos frecuentan aquí en Los Desvelados, pues son de otra denominación. No sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero tengo mucho respeto. Tengo amigos que no son católicos. Esto que estamos transmitiendo el día de hoy, pues es muy significativo para nosotros. No sé qué tanto por ciento en San Nicolás seamos católicos. Así es de que esto va muy de acuerdo a lo que somos, a lo que vivimos y es parte de nuestra historia. Y con muchísimo gusto aquí les presento a testimonios, vida y anécdota del señor cura Carlos Gómez. Una historia de amor con un gran corazón. Así es de que con esto iniciamos para todos ustedes con mucho cariño. Esto es Carlitos, una historia de amor. Y a trabajar
misterio, piadoso, dedicado con felicidad a los feligreses. En lo social, nos dejó huella imborrable. En el desarrollo integral para su pueblo, luchó por la electrificación, inició la obra de agua potable, intervino para la comunicación con Jalpa. En la formación de la juventud, entre muchas otras carreras, impulsó y apoyó a los jóvenes de Tlaxcala a ser servidores de Dios, cumpliendo su objetivo en los tres sacerdotes Juan Ramón Muñoz y Raúl Muñoz. También ayudó a la formación como sacerdote a su sobrino Salomé Gómez. ¿En qué año nació el padre Carlos? En esa época, en Tlaxcala y pues en muchos lugares, y yo pienso que en toda la República Mexicana, era el tiempo en que surgió la revolución de los cristeros. Había persecución contra la Iglesia Católica. Entonces ellos, en todos los pueblos había mucha inseguridad, mucha incertidumbre y temor. Y efectivamente en Tlaxcala, que había un sacerdote que se llamaba Ignacio Carranza, él precisamente fue perseguido y martirizado ahí en la comunidad. ¿Lo mataron? Ah, sí, exacto, ahí lo martirizaron en un poquito afuera del pueblito de Tlaxcala, rumbo hacia un ranchito que se llamaba Huistolco, como al norte del pueblo, en dirección de Aguascalientes. Pero fue pues ahí mismo, en las afueras de Tlaxcala. Entonces había mucha persecución, mucha revoltura, mucha zozobra, y entonces no hay una fecha exacta. Algunos dicen que nació en 1925 o 1926, y no nació en Tlaxcala, Zacatecas, sino que nació en un pueblo cercano que se llama Teocaltiche, Jalisco. Ándale. Y entonces ellos fueron a, como te digo, huían de las comunidades más perseguidas, y ellos fueron a esa comunidad de Teocaltiche, donde los recibió el señor Cipriano Martínez Palacios y Albina González Ruiz, y ahí estuvieron en su casa. Y se cuenta que algunos dicen pues que nació en el 1925 o 1926, pero otras personas con más conocimiento afirman que nació el día 7 de enero de 1928, ahí en esa casa de estas personas que te menciono. Sí. Y ellos les daban alojamiento no nada más a ellos, sino a muchas familias que estaban huyendo de esa situación. ¿Cuándo se regresan a Tlaxcala? Él básicamente estaba recién nacido, ¿verdad? En ese tiempo. Tenía estaba recién nacido, y de hecho se cuenta también que ellos mismos, estos señores, el señor Cipriano y Albina, la señora Albina, ellos fueron los que bautizaron al niño, le echaron pues el agua. Ajá. No había sacerdotes, o sea, todo estaba muy... Muy restringido y muy restringido. Se tenía que hacer con mucho cuidado. Sí, no había culto, no había misas, no había sacramentos, estaba todo muy asopagado. Sí. Entonces ellos fueron los que le echaron el agua al momento de su nacimiento, basados pues a la ley del derecho canónico de la Iglesia, que un cristiano católico tiene esa potestad de poder echar agua a los niños en casos así como emergentes. Y pues en el caso de que hubiera asesinatos o atropellos en las familias, ellos preferían mejor primero bautizarlos a los niños chiquitos, los mismos católicos. Sí. Entonces ellos le echaron el agua, y después
en un no muy largo tiempo, pero se cuenta que después se fueron a vivir a un ranchito que se llama El Resbalón. Y así comentan pues los que conocen de los que vivieron cerquita de la familia. ¿En Jalisco o en Zacatecas? Ahí mismo Zacatecas, sí, cerca de Tlachichila, pero sí, era un ranchito por allá en las montañas. Sí. Y también dicen que no se sabe cuánto tiempo durarían viviendo ahí. Pero ya después, otras versiones o otros testimonios cuentan que los vieron viviendo en un rancho de Santa Gertrudis, que ya es ya colindando con Tlachichila, un poquito afuera, nomás como a unos 20 minutos a pie. Hay un ranchito que se llama Santa Gertrudis, lugar donde se conoce como el río del Medio. Y de hecho, en ese ranchito, mis abuelos construyeron su casa. Ándale. Pero ya después, sí llegaron a vivir en Tlachichila, un poco después, no se sabe la fecha exacta, ni porque, como te digo, eran tiempos pues muy, muy difíciles. Pero ya otros testimonios de personas cuentan que sí, que ya vivían en Tlachichila y que el señor cura Carlos en su infancia acudía a su estudio del catecismo y de la doctrina en casas particulares y a escondidas. ¿Digamos? Pero no se sabe a ciencia cierta. Vamos a decir que más o menos como yo supongo que como de los 6 o 7 años. Sí, supongo, sí, supongamos que él nació en el 27, un supongamos. Ah. Sí. Ya para el 33 tenía 6 años, 34, 7 años. Entonces, ya para el 33 la guerra cristera ya había llegado a su fin, ya habían llegado a un acuerdo y se terminó todo eso, se abrieron las iglesias y todo. Supongo que en ese tiempo ya estaba de regreso en Tlachichila y su niñez básicamente ahí comenzó, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, como más o menos en esos años. Yo recuerdo que mi abuelo, porque él pues era de la misma familia, vivían unidos y ellos mismos se distribuían en la ranchería para esconderse, para protegerse. Mi abuelo me comentaba también muchas hazañas de que tenían que correr, tenían que ocultarse para evitar esos enfrentamientos, pero para esas fechas ya estaba, ya más, como te digo, ya más fundada la comunidad Tlachichila por el señor don Marcos Huerta. Y ya había movimiento, ya había reuniones en la plaza y así como se empezaron a fincar muchas casas a los alrededores de ahí mismo en Tlachichila. Hacia los 15 años se descubre la vocación del señor cura por manos del padre Isabel Miramontes. Él prestaba sus servicios en la comunidad de Tlachichila y él llegó del seminario de Guadalajara. Entonces, ese es ya como un brinco que se dio, porque entre tanto, que cuando empezó a decir, cuando decían que estaba, que él lo miraba pues que iba a la doctrina o así como comentarios que hacían de la familia, sí, pues se decían que él acudía a su doctrina, a su estudio para hacer su primera comunión, pero ya después los otros testimonios son de cuando ya él tenía ya esa inquietud fuerte de irse al seminario, pero eso fue como ya a los 15 años de vida. Los 15 años más o menos, sí. Sí. Ándale. Ingresa al seminario. Él es el único sacerdote en la familia, no hubo religiosas o algo así que tuviera más familia. En la familia solamente él, en esos primeros años fue el que ingresó al seminario. Yo cuando tenía como
Pues desde que estaba chiquillo, como unos 10 años, ponle por ahí, de, o no menos de 10, como 8 años ya lo conocía. Porque también nosotros estábamos viviendo en el rancho, ya en Chiquila. Él vivía también allá, en el, pero no en el, la Chiquila, veníamos en otro que se llama La Mesita, y vivíamos, ella vivía en el río. Pero cuando estaban mis papás allá, pues él ya, a veces andaban trabajando y él llegaba del seminario, ¿verdad? Y dice mi papá, llegaba el señor cura una vez, y andaban nosotros trabajando en la milpa, ¿verdad? Y se escondía, porque era así el señor cura. O sea, era la, cuando era seminarista, ¿verdad? Y luego, sentían que les pegaba, ¿verdad? El señor cura y ellos andaban limpiando el barro y les aventaba durazno, porque mi tía María tenía una huertita ahí al otro lado del río, donde tenía la casa, y tenía perones, duraznos, ¿verdad? Y él así era muy, ¿cómo te digo? Muy atento de todos con ellos y gustaba de visitarlos cuando llegaba del seminario siempre. Y él se fue al seminario. En ese tiempo nadie se iba de Tlaxcala, pues, ¿no? Pues yo creo que él fue el primer sacerdote que salió de ahí, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, estaba muy, pues no, la gente no estudiaba, mucha gente no sabía leer y así, ¿verdad? Y pues no sé, solo mi papá me acuerdo que así salió. Como se fue al seminario del señor cura, un padre que llegó ahí, se llama el padre Carolito, a Tlaxcala, y él lo fue, le dio su la vocación, ¿verdad? Y se fue al seminario. Cuentan que su personalidad era así como muy, muy callado, como muy, muy serio. Sí. Que como un poquito aislado, y pero también dicen testimonios de o compañeros de suyos que era muy querido, lo conocían todos con por el Tlachis, le pusieron el apodo del Tlachis. Y dicen que no era así como muy brillante, como muy inteligente, pero lo que sí dicen así con mucha fuerza, que era muy dedicado a la oración, como muy espiritual, y también que le gustaba contar mucho, así como charras, como chistes, que era muy... Sí. Que le gustaba, incluso hay testimonios de algunos sacerdotes que les gustaba escucharlo en sus chistes, en sus charras, pero se desesperaban mucho porque como que no los acababa, como que se entretenía mucho y se desesperaba, ya acábalo porque ya nos vamos a ir a otra actividad, como al comedor, sí, o a misa. Y también dicen que le pusieron el Padre Eterno porque se entretenía mucho en sus chistes. Ay, bueno, ¿eso fue durante el seminario o ya siendo sacerdote? Eso fue durante el seminario. Ajá. Entonces vino... Pero él... Dime. Pero él, en su carrera de seminario, pues así se le identificaba como muy serio, como muy, muy introvertido, pero a la vez también era muy querido y muy buscado por sus chistes. Ándale. Entonces, se vino a Guadalajara, hizo su seminario por acá en... ¿Dónde estaría? ¿En Guadalajara? Porque sé que hay otros pueblos que tienen seminario aquí en Jalisco. ¿Sabes en dónde hizo su seminario él? Sí, él cursó el seminario, los primeros años los cursó en la colonia Chapalita. Ahí terminó sus estudios del seminario. ¿Cuándo lo ordenaron sacerdote? Él se ordenó sacerdote el 22 de diciembre de 1956. Ahí fue cuando fue
vio coronado su esfuerzo y fue consagrado ministro de Jesucristo en la Catedral de Guadalajara. ¿Dónde? Y, dime. Sí. Fue ordenado por el arzobispo don José Garibi Rivera. ¿Dónde ofició su primer misa? Su cantamisa fue en el pueblo, en Tlachichila. En Tlachichila. Sí, a los pocos días de su ordenación, el padre Carlos se presentó, o sea, fue presentado en la comunidad de Tlachichila para su cantamisa. Ajá. Y ahí estuvo pues también sus compañeros. Generalmente pues cuando después de las ordenaciones todos los compañeros acompañan a cada uno en sus diferentes comunidades, en sus lugares donde nacieron o donde se criaron. Sí. Ellos estuvieron presentes en el cantamisa de mi tío cuando recién que se ordenó su primera misa en Tlachichila. Ándale. De ahí, ¿dónde fue enviado el padre Carlos para iniciar su ministerio como sacerdote? Dice su biografía que fue un hombre lleno de fe y obediencia, y su primer destino como joven sacerdote, enviado a la sierra de Tapalpa, Jalisco, y ahí es donde todavía es recordado por aquella gente como lleno de paciencia y tranquilo, siempre de muy buen humor, y trabajó ahí hasta 1961, aprendiendo de su señor cura, porque él, pues claro, llegó de vicario, aprendiendo el cuidado de las almas, y se podrá decir que de él decía mucho que de él aprendió a ser sacerdote, o sea, le gustaba mucho hablar de su primer párroco, y él dice, yo de él aprendí a ser sacerdote. Y él fue como el primer vicario fijo, trabajando junto con el padre José María Padilla. Yo fui monaguillo de ellos, en ese tiempo estaba yo todo chiquillo. Y pero ellos empezaron su ministerio juntos en esa comunidad en el 61. Y yo nací en el 67, pero yo me acuerdo que fueron muchos años los que estuvieron ellos ahí, porque sobre todo el padre Chema, al padre Carlos creo que no lo conocí en ese tiempo, pero hasta después cuando volvió a regresar a Tlachichila, pero del padre Chema yo me acuerdo que sí fue monaguillo por ahí como en el 70, 71 por ahí. Ajá. Pero el padre José María Padilla y el padre Carlitos fueron los primeros empezar la parroquia como ahora parroquia, pero antes como la primera vicaría de esa región. Pues ya tenía 18 años, ¿no? Estaba y empezamos, él hizo una escuelita de música y un plástico. Eso le pagaba a un maestro para que nos enseñara música. Ya cuando yo ya no fui, pues a ver, dije, no quiere ir, no quiere estudiar, ¿verdad? Ajá. Ya no me dijo nada, pero sí hizo la escuelita de música y íbamos a estudiar. Ahí puso un maestro que se llamaba Jesús Esparza, que nos daba música y él puso los instrumentos. Me gustaba también, él tocaba, a veces iba y tocaba por allí. Yo conocí al padre Carlitos cuando estuvo aquí en el templo. Él y el padre Chema, José María, le decíamos el padre Chema. Al poco tiempo de que él llegó, se hizo curato aquí, no sé cómo decir. Parroquia. Y él fue el cura, el primer cura que yo conocí. A lo mejor hubo antes, pero yo creo que no, porque fue cuando se hizo parroquia, sí, ¿verdad? Fue el primero.
antes había estado el padre Chabelito, que fue quien lo envió al seminario a Guadalajara, y bla, 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 pues no sé tanto de eso. Y yo conocí al padre Carlitos porque en ese tiempo yo estuve en la Academia Mariana Elías de Rodríguez, que él ayudó a fundarla y que nos ayudó bastante en los estudios. Él nos impartía algunos estudios y también pues fue el pilar para que la academia prosperara, que no se acabara, porque había ciertos inconvenientes para que la academia siguiera, porque en ese tiempo también se estaba haciendo ya la secundaria y pues esas políticas que existen. Pero él echó muchas ganas, nos ayudó mucho. En ese tiempo él mandaba muchachos al seminario. No sé exactamente cuántos, pero yo creo que alrededor de unos 30, 35 muchachos mandó al seminario. Algunos no se lograron como sacerdotes, pero tuvieron mucha ventaja en haber estudiado en el seminario, puesto que tomaron otra carrera y por ahí están viviendo de eso. Igualmente, Carlitos para mí fue un gran hombre. Un gran hombre porque él vio mucho por la comunidad. Y lo quería mucho al señor cura porque pues, él era muy amable con toda la gente y atento, fíjate, allá en la China. Pues así como lo veía uno por él, fue cuando pusieron la luz, cuando hicieron la carretera, él fue el que anduvo viendo todo eso, porque en el tiempo cuando estaba él no había luz. Ajá. Aparatos, lo que tenían unos en petróleo, ¿verdad? Y luego al último había una luz que nomás era una de motor que un señor tenía y le daba luz a la al pueblo, pero cada rato se le iba y se les componía y pues nomás daban un rato, nomás daban como hasta las 8 o 9 de la noche y entonces el señor cura se movió mucho así con la gente de allí y todo pues la luz lo le hizo que llevaran la luz, o sea, él fue el que anduvo moviéndose todo para que aceptaran pues, la luz en la esquina. Y después no había carretera para Jalpa y anduvo moviéndose hasta en Zacatecas y Ila con un poquito que estaba allí, señora que también había estado, pues, era media politiquilla, ¿verdad? La señora, y también había estado con Italia y iban y lo subieron y también hicieron la carretera, que porque antes se venía uno caminando, ¿verdad? O en burro, la gente iba allá. Pues se hizo las carreteras por ellos. Ajá. Y también la academia también la movió escritura para que se hiciera hay un Chile daban clases de academia comercial, ¿verdad? Él era una persona muy atenta y muy de servicio para la gente. Solamente estudié ahí en la academia, pero el padre Carlitos no me dejó nunca de la mano. Cuando salí de la academia, él me llevó al banco para que hiciera pues un pequeño examen para ver si podía yo trabajar ahí en el banco. Se me hizo muy difícil porque pues la preparación que llevaba era muy poca. Y el gerente que estaba ahí, pues, no me trató muy bien y a las dos semanas me vine. El padre Carrito se dio cuenta y me volvió a llevar y le dijo al gerente, se lo encargo. Solamente eso le dijo y de ahí para adelante yo fui muy bien visto. Incluso llegó a trabajar muy fuerte en el banco hasta la gerencia, ¿verdad? Sí, así es. La emoción me gana y hay disculpas. No hay problema.
así pasa. Le eché ganas porque él siempre estuvo al pie de, estuvo siempre al pendiente de mí. Batallé mucho, unos 3 o 4 años, pero de ahí para adelante en el mismo banco estudié y a los 8 años me dieron una sucursal que yo abrí, fue el primer gerente, y de ahí para adelante estuve 15 años como gerente en diferentes sucursales. Todo esto se lo debo al señor cura Carlitos. ¿Qué más te puedo decir, Oscar? Hay muchas cosas que decir, pero... Después de Tlachichila, eso fue en... como en 1975, cuenta la historia que la comunidad le ve partir hacia su nuevo destino, porque así se lo ordenaron sus superiores. Y fue presentado a la comunidad de San Nicolás de Ibarra, municipio de Chapala, Jalisco. Y así, de la misma manera, como lo había ocurrido al llegar a Tlachila de San Nicolás de Ibarra, era becaría fija, y él llegó también como en calidad de primer vicario en ese año. Sí, entonces fue exactamente en el 75 que llegó ahí. Sí, según los datos que tengo yo aquí. Ajá. Él en 1975 fue presentado como primer vicario de San Nicolás de Ibarra, el decanato de Chapala. Bueno, yo no soy muy familiar, ¿verdad?, con los términos correctos a veces que se usan, pero bueno. Sí, el decanato es el conjunto de parroquias de un mismo lugar en una diócesis, en la diócesis de Guadalajara. Ajá. Okay. Y sí, ahí llegó a ese decanato en el 75 como primer vicario. Al padre Carlos tuve el gusto de conocerlo. Nosotros antes íbamos a misa a las 8 de la mañana, pero de repente pues nos dicen que cambiaron al padre, llega el padre Carlitos y es cuando nosotros lo empezamos a conocer. Yo de chiquito tenía aproximadamente 8 años cuando empecé a ir a misa a las 8 de la mañana, y ahí fue donde empezamos a conocer al padre Carlos. De tener un sacerdote así un poquito de carácter fuerte, nos llega un sacerdote de carácter así muy amoroso, la verdad yo así lo veía. ¿Por qué? Porque las palabras que él daba, pues siempre nos daba esa manera de sentirnos bien. Pues muchas de las veces le tenemos miedo a los padres porque decimos, es que el padre, si voy, me va a regañar porque es bien enojón. Al contrario, aquí con el padre Carlitos era al revés. Yo por lo menos tengo el gusto, o tuve el gusto de conocerlo y de tratarlo de una manera muy cercana. Sí, porque era el único monaguillo de ese entonces, porque el padre anterior corrió a todos, no más que de yo. Tenía un carácter muy, era muy enojón, el padre Luis Medina. Uh-huh. Y de hecho, cuando él se fue, solamente yo estaba como monaguillo. Entonces, inclusive, ya ves que en ese tiempo... la chata de Parra era la encargada del templo, pero también ella la corrió. Ajá. Entonces dejó la llave con Agripina, la mamá de Consuelo. Ajá. Y yo pasaba por ahí a recoger la llave para abrir el templo y después cerrarlo. Pero en esa ocasión, me acuerdo que como el padre Luis tenía una perra encerrada para subir el caracol. Ajá. Al campanario, cuando se fue, de repente lo abrí y vi que
que comencé a rascarme por todos lados. Y es que había muchísimas pulgas, pero tal cantidad que mirabas cómo brincaban de tantas pulgas. Bueno, y lo primero que hice fue, le dije, se me ocurrió nomás quemarlas. Ándale. Fui por periódico y comencé a quemarlas, pero entonces en eso llegó el señor cura Carlos, en ese tiempo pues no sabía, y se presentó, me dijo, yo soy el nuevo padre que voy a estar asignado aquí, nomás vine a conocer, no vengo a presentar, oficialmente me va a presentar el señor cura de Chapala, pero yo soy el padre, y ¿quién se encarga de esto? ¿Quién tiene las llaves y todo? Y ya le dije que pues doña Agripina era la que tenía las llaves, pero que solamente estaba yo como monaguillo. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y él también comenzó a rascarse. Le dije, no, es un pulgueo lo que hay, y estoy quemándolas. Me dijo, no, ve a conseguir DDT, aquí te espero. Y el primer recibimiento fue desafortunadamente con pulgas. Primero, es que había muchas pulgas cuando él llegó. Y pues todavía no estaba bien arreglado. Y me acuerdo yo también que pues todas andaban ahí arreglando para cuando él llegara, y pues era cuando pues él llegó y no lo esperaban. Y hasta después fue cuando, no sé si a los 2 o 3 días, ya fue cuando ella fue que ya vinieron y ya lo entrega, pues para entregar la parroquia ahí, fue cuando ya llegaron y ya se le hizo la bienvenida, porque de primero que llegó, pues no sabían, porque él solo se presentó que él era el señor cura de ahí. Sí. Otro día que llegó y fui y me presenté con él. Sí. Y, ¿cómo fue tu primera impresión cuando trataste con él la primera vez? Pues se me hizo de lo más humilde, porque desde entonces, desde que llegó, traía guarachitos. De esos guarachitos de agujeros parecidos a los que hacían aquí en Santa Cruz. Uh-huh. Y con su ropa muy, muy humilde, su ropa muy humilde, con un chaleco. Y entonces, yo lo vi ahí parado y llegué y dije, y llegué y me presenté, lo saludé y le digo, padre, ¿cómo está? ¿Qué le parece el pueblo? ¿Está extrañando el de usted? Dice, pues, ¿qué te diré? Dice, pues el pueblo se me hace muy bien porque ustedes tienen mucha agua. Dice, mira nomás la laguna, pues fue en el 75. Uh-huh. Estaba llena la laguna. Ajá, dice, pegaba ahí en la carretera. Dice, y pues volteó a ver el cerro de San Francisco, dice, está muy verde todo. Muy bonito que se ve todo. Y pues yo no lo oía bien, Rafa, porque pues él hablaba muy quedito. Muy calmado, sí. Muy quedito. Sí. Entonces yo me le arrimé más, de hecho, ahí está atrevida, pero él notó pues que por no le oía bien, ¿eh? Sí. Entonces, y dice, pues aquí, dice, aquí me mandaron, pues aquí estoy. Le digo, pues mire, yo ayudo en el catecismo y doy catecismo y pues ahí cantamos así, a veces mi mamá, mi tía Lola, dije, porque otra tía pues ya no puede cantar, es que todavía no falleció, mi tía. Y no sé, le dije eso, le dije todas esas cosas. Y todo ya unos minutos y todo, y me presenté y pues ya me fui, pero me fui contenta porque lo vi bien paciente, bien tranquilo. Pensaba al contestar, con sus ojitos como tristones, así los tenía. Sí. Y me vine muy ilusionada en eso, de que pues ya íbamos a tener paz, ¿no? Y que la gente se acercara, porque mucha gente se había retirado. Ándale. Eso fue más o menos el 75, me parece, ¿no? Sí, exacto. Ajá.
Luego empezaron a trabajar con los con el coro, ya hubo empezó a ver más a cómo fue tus primeros tratos con él, o sea, cómo como persona, cómo lo viste, qué mirabas venir cuando empezaste a tratarlo. Yo lo primero que me llamó la atención, como te dije, fue su humildad y el hecho de que no traía carro. Entonces, cuando ya llegó para quedarse, ya me decía, tú me vas a acompañar para conocer los otros pueblos, a dónde está el barrio y dónde está San Juan. Y nos íbamos, primero nos íbamos en el camión y después consiguió una bicicleta antes de tener el carro. Ajá. Entonces, nosotros, yo le dije luego a Arturo, el del Chivito. Ajá. Porque él antes que yo fue monaguillo, él fue el que me enseñó. Ya le dije, ya llegó un nuevo padre y es muy diferente. No es nada de enojón, al contrario. Y lo curioso fue que el primer día que llegó y se quedó, terminando la misa, me dio 2 pesos. Me acuerdo bien. Y yo dije, nunca había recibido. Con el otro padre, Luis, nunca nos daba dinero. Y yo le dije, no, ¿por qué? Y dijo, no, es por el servicio que estás realizando. Toda persona tiene derecho a cuando presta un servicio, a que le pague. Y me quedé sorprendido. Y por otro lado, pues, sí, la sencillez, se ponía a platicar, interesado a ver cómo, qué hacía, qué me gustaría hacer, y nunca lo había visto de otro padre anteriormente. ¿Regresaron los monaguillos entonces? Sí, entonces el primero que regresó fue Arturo, ya después comenzaron a arrimarse más, pero Chagui sí. Me dice que fue también de los primeros que estuvo ahí. Sí, también. Luego de que llegó a San Nicolás de Ibarra, yo pienso que en el siguiente año se narra pues que erigieron parroquia a ese lugar. Y entonces el padre Carlitos fue el primer párroco de San Nicolás de Ibarra. Te voy a leer un poquito de esa carta que escribió el señor obispo a mi tío Carlos, donde dice que acepte la renuncia de las parroquias de Tlachichila, valorando todos los esfuerzos que ha hecho por erigir la parroquia y mantener a los fieles en Sagrada Comunión. Y luego dice, ahora le encomiendo al cuidado y la atención de la comunidad eclesial de la Vicaría Fija de San Nicolás de Ibarra en la parroquia de Chapala como primer vicario fijo. Para el plan de pastoral que proyecte, tendrá en cuenta el programa de la parroquia y las indicaciones que le proporcione el señor cura Ramón Hernández. Yo pienso que es el señor cura que estaba ahí. El que estaba anteriormente. Quizás ahí en de párroco en Chapala. En Chapala, oh sí, es verdad. Chapala, sí. Ajá. Es entonces verdad. Esa carta está fechada en mayo 14 de 1975. Ándale. Y esa es la fecha cuando él se va pues a como de vicario. Tu sonrisa, tu mirada, nuestra historia. Entonces, como el padre tenía que ir a oficiar misa a San Juan y tenía que venir a oficiar misa aquí a San Nicolás, lo que él hacía era agarrarse caminando, se iba caminando a San Juan temprano, oficiaba la misa en San Juan y se regresaba caminando aquí a San Nicolás, ¿verdad? Para oficiar la misa de aquí de San Nicolás, pues. Entonces, era otra de las cosas. También me acuerdo que su primer carro que él compró también. Cuando compró su primer carro, fue a los señores de las tortillerías de San Juan, se apellidan Márquez. Ellos tenían un carro blanco que parecía así como el carro de Batman, blanco así grande. Entonces él compró ese carro y los primerititos que nos subimos a ese carro para estrenarlo éramos todos los monaguillos. ¿Y quién era el chofer? Él era el chofer.
el padre Carlos era el chofer. ¿Manejaba? Decían que no manejaba. Sí, él manejaba, pero porque era una distancia muy cortita y pues no había vehículos. Entonces él lo que hacía era agarrar el carro en esa ocasión. Llegaron con el carro ahí a la parroquia, nosotros llegamos y vénganse, vamos a San Juan. Nada más fuimos a San Juan a dar la vuelta y nos regresamos. Tenía un Jeep que se hizo como clásico, ¿verdad? Mirarlo pasar en su Jeep, ¿verdad? Sí, siempre tenía quien. En un tiempo fue José Abel el que lo manejaba y luego después José, el de Vicenta. Y luego, también el hijo de José Abel, yo miraba este a Sergio. Que lo llevaba también. Sí, pero casi más siempre era José Abel o José el de Vicenta era el que manejaban. Sí. No, creo que esta Esther Borrayo juntó para comprarle una camionetita, porque como tenía que ir al barrio y a San Juan a dar misa, y pues se iba en el camión. Pero después fue cuando ya le compraron esa camionetita para que le sirviera para los sacerdotes ahí, los que fueran llegando. A veces no había camiones, él se venía en el camión y de venida no había, y como él daba, todos los días daba misa de 8 de la noche y nos decía que fuéramos. Entonces nosotros no le podemos decir que no, porque era tan bueno con nosotros. Se ponía a ensayarnos él de la nota que él sacaba, él solo en el piano, cuando él tenía tiempo. Y nos animaba, nos decía cosas tan bonitas en que nos equivocáramos. O sea que no le puedes decir que no a una persona así. Ajá. Entonces no le decíamos que no. Diario íbamos a misa. Y lo esperábamos cuando él llegaba. Y fíjate que una ocasión llegó en una troca de volteo. Y nosotros ya eran las 8:30. Y toda la gente bien asustada, los que iban a misa siempre. Las viejitas más grandes, los más nuevos, señores que iban en ese tiempo, iban bastantes, sí, pues bastantes para comparación de ahora. Y bien asustados pidiéndole ya a Dios, ¿y cómo le hacemos? ¿A quién mandamos para preguntar qué pasó, qué le pasó en el camino? Yo creo que era algo. Cuando ya íbamos y nos veníamos de la carretera y nos veníamos y nada. Cuando en una de esas vimos una troca de volteo que entró, ¿no? Y vemos que viene el señor cura atrás. En la caja. Y yo como siempre, sí, bien impulsiva, yo como siempre, te digo, ay, no es justo que lo dejen venir así, y aparte, que los que le dan rey te lo dejen atrás al señor cura. Y oyeron, ay, ya la regamos, es un cura, es un padre. Pues aquí está el templo, y él le dijo el otro al del chofer, aquí está el templo, aquí vive él, ay, qué vergüenza, qué pena. Pues que sí, pues sí. Y el señor cura, muchas gracias, se bajó conmigo muchos. El pobre con trabajos, desde arriba se bajó. Y nosotros, y la gente, ay, qué bueno, señor cura, pensamos que le había pasado algo. Todo. Pero pues sí, sí, no, sí. Yo sí, de plano, hasta queríamos ir a hablar, ¿verdad? Y ya en San Juan se dieron cuenta de eso. Y ya a veces venía alguien y lo traían, creo. Después sí llegué a ver que alguien lo traía, yo no sé quién sería. Cuando era noche, ¿verdad? Sí, cuando pero él sí sufrió en eso. Sí sufrió, y cuando ya se dieron cuenta de todo eso, la gente se juntó y le compró un carrito, Rafa. Uh-huh. Le compró un carrito, entonces el señor cura quiso aprender a manejar, pero no era muy nervioso. No pudo. Nos llevaba a San Juan bien despacito, y mi marido, señor cura, nos llevaba a cantar. No se deje, ya lo rebasaron, y que sabe qué, que préstamelo a mí. No, déjame a mí. De todos modos vamos a llegar con calma, se llega lejos. No. A ti no te hago caso porque tú no. Así. Y ahí, pero el señor cura bien nervioso después dijo, no, definitivamente no, Kika. Me dijo a mí. Dice, voy a buscar quien me lleve y me traiga porque yo no puedo. El primer carro que tuvo fue un automático. Uh-huh. No me acuerdo si fue verde o blanco. Y yo en ese tiempo me estaba enseñando a manejar. Entonces me dijo, tú manejas. Pero le dije, señor cura, pues me estoy aprendiendo a manejar. San Juan está cerca. El derecho, llegamos. Tú nomás dale derecho. Y cuando íbamos en camino, que nos para un federal. Ándale. Y el carro era lo que se llama carro chocolate, chueco. Ah. Y bien de repente, pues, le dijo, sus papeles. El carro es legal. Y ya el señor cura dijo, no, pues ya,
me quitaron el carro. Ya había tomado sus cosas y ya se iba a bajar con toda humildad. Y llegó Chuy Ibarra y le dijo al federal, es el señor cura del pueblo. Y le dijo el federal, pero trae un carro chueco, dijo, es el que usa para atender los pueblos de San Juan y el barrio. Si se lo quitas, nunca ya vas a dejarlo caminando. Y dijo el federal, no cabe duda, señor cura, discúlpeme. Fue el único sacerdote que siempre, me acuerdo yo que él llevaba muchos seminaristas y uno los mandaba a San Juan, otros al barrio, pero ahí en San Nicolás se quedaban y se hacía la comida ahí con Consuelo Ortega para darles a todos los seminaristas también ahí. Sí, sí, hubo una misión y ya con la misión, pues el fue muy positiva la misión. Que trajo seminaristas, bastantes seminaristas, y los distribuyó a San Juan y al barrio, y en San Nicolás se quedaron la mayor parte. Ajá. Y ya de esa forma. ¿Cuántos? Quedaron un mes. No recuerdo el número, pero sí eran bastantes. Eran por lo menos unos 30. Ay, ay, ay. Tal vez. Bastantes. ¿Cómo era la Semana Santa con el señor cura Carlos Gómez? Pues era muy especial porque él para la primera, bueno, la Semana Santa que viví yo, fue cuando trajo la misión en el 75. Se me hace que se en el 75. Yo tenía como 14 años, casi iba a cumplir 15 cuando vino la misión. Ajá. Y eso se me hizo muy, muy bueno de su parte porque ellos también organizaban pues la Semana Santa y el padre también es que lo organizaba súper, súper especial la Semana Santa. Ajá. Que se sentía pues todos los actos litúrgicos que él hacía se sentían. Ajá. Lo hacía muy especial. De organizar al coro, dices que fue él fue el que quiso tener un coro más formal. Sí, él fue el de la idea. Mira, me dijo, cantábamos así, ¿da? Dos, tres, o yo sola a capela cuando me dejaban y eso, en misa. Entonces él me dijo, dice, oye, ¿no te parece que hay varias muchachitas que se acercan contigo? Le digo, sí, tienen ganas de, pues como que se animaron al ver al cura, ¿da? Ajá. Dije, como de acercarse. Dice, es que faltan catequistas. Dije, falta todo, padre, porque como no podíamos con el otro. Y dice, es que, ¿sabes qué? Se quedó pensando un buen rato agarrándose sus manos. Dice, ¿por qué no las invitas a cantar? Pero así canciones que les gusten primero y todo, y les van metiendo uno que otro cantito así para a ver si se interesan en cantar para ver si formamos un corito. Dice, y también catequistas, porque no hay. Le digo, sí, tengo una tía. Dice, ah, pues ya la oí cantar junto con tu mamá. Y esa tía, si yo la invito, también entra. Mi tía Lola, en paz descanse, cantaba muy hermoso. Sí. Y dice, bueno. Dice, entonces en eso quedamos. Y empezamos a... Yo empecé a cantar con las muchachas y cuando llegó la misión, él los invitó entrando el año de cuando él llegó. Ellos motivaron a todos, a mi marido y a todos, a la música. Entonces las muchachas más se arrimaron y como era puro seminarista joven, alegres, y pues ya ves que alegre es la juventud. Sí. Y todo, no, pues bien contentas ellas. Y ya de ahí fue cuando... Porque yo quisiera hacer que si va a haber un coro, pues yo quiero entrar. Yo también, y que, pues que yo de catequista, y pues éramos casi igual. Catequistas y del coro eran varias que eran de las dos cosas, pero algunas fueron completamente nomás catequistas, no fueron del coro. Pero sí, ya empezamos fue en el 76 cuando empezamos todo eso, y fue cuando pusieron la cruz de la misión. Los seminaristas, y el padre que los trajo ahorita es obispo retirado, Juan Humberto Gutiérrez, que entonces era un sacerdote, un padre. Uh-huh. Sí, entonces y a través de esos años
Se hizo el coro en el 78, es cuando cantamos la primera vez la misa, puros cantitos que nos había enseñado él, el señor cura, y trajo a un muchacho de allá, que es cuñado de José Ascensión Huerta. Se llamaba Felipe, ya murió él, murió joven, Felipe Esparza, lo trajo también, pero él tocaba el piano, pero para que nos enseñara unos cantos. Y nos enseñó a cantar alto, porque cantábamos un poco más bajo y nos hacía cantar a fuerzas, y si no, pobres de nosotros. Bueno, hasta nos echaron unas maldiciones bien feas, pero bueno, yo el señor cura era tan bueno que un día que le dije que Felipe nos trataba muy mal, se quedó agachado muy triste pensando, y me dice: Kika, no han aprendido nada con él. Hay muchas cosas, señor cura, pero nos dice cosas bien groseras y bien, y todo, y más a mí, porque soy la más grande. Y dice: aguántenle, al cabo mes de aquí ya se va a ir. No le digan nada, dice, y verán. Así él nunca decía nada de nadie, Rafa, de nadie. Es la gente que dice: ay, a mí me dijo que cuando fulana. No es cierto, porque yo di tanto tiempo que estuve con él ayudándole, y nunca dijo nada de nadie, aunque le dieran quejas. Entonces él también, y marido, que empezó a todas, les dio los primeros acordes a todas las del coro. Esa fue la parte. Porque él aprendió, sí, él aprendió con los seminaristas. Pues una cosa muy bonita de él, cuando le dio gusto, pues cuando Kika nos reunió a varias niñas a formar el coro, a estar ya en el coro. Kika era nuestra maestra con el piano viejito, ella era la que nos empujó mucho a estar más, a llegar ahí. Y pues ya desde que entré al coro también, siempre estuvimos ahí con el padre Carlitos, con doña María, su mamá y su papá. Siempre, para una cosa, lo bonito que era que cuando él siempre decía: mi parroquia va con el coro y el sacerdote. Hubo una vez una boda de los Parra, no sé si te acuerdes de Elba Parra. Elba Parra, creo que sí. Elba, de Chuy, que tenían el molino. Sí. Cuando se iba a casar ella, y muy curioso, fíjate, y nos dio gusto, y pues, qué más quererlo más. Estábamos ensayando antes de misa, estábamos ensayando en el salón los cantos que íbamos a cantarle. Y él estaba siempre ahí con nosotros. Y me acuerdo que entró Cristina, la de Ismael Raygosa. Sí. Y dice: señor cura, ya está la gente. Dice: ahorita. Dijo: ya para que el coro salga, y ya salgo yo. Y entran unos familiares de los novios y dice: señor cura, no, porque ya queremos estar, ya estamos todos. Y se sale y entra Cristina, dice: ni salgan. ¿Por qué? Dice: no, es que el coro vino de Chapala y ya está acomodado. Y fue una cosa tan curiosa que dijo el señor cura: sí. La iglesia es para todos, pero el sacerdote y al coro no me lo van a hacer menos. Así es que ellos tienen su coro, pues que traigan su sacerdote también. ¿De veras? Y duró ratito y con... ¿De veras eso pasó? Sí, y fue una cosa curiosa, pues estábamos ya allí. Sí. Y él duró un ratito todavía con nosotros platicando, y lo miramos serio. Y ya empezamos a platicar con él, y dice, y entraron los Manuel Parra y Chuy, su esposa, y señor cura, y entonces dijo: pero es que ya trajeron coro, pero falta el sacerdote. No, pues que es usted. Dice: es que el coro va incluido, el sacerdote va incluido con el coro. Bueno, y no, pues ya tanto, pues nosotros nos quedamos en la sacristía, y ya salió él a celebrar la misa. Pero el padre es una cosa serio, pero decía las cosas, para que a buen entendedor, pocas palabras. Sí. El señor cura comenzó la construcción del salón. Y en eso el cuate estaba trabajando como albañil y tocaba la guitarra. Entonces se llevaba la guitarra y pues yo se la agarraba y ya quería aprender. Y entonces me enseñó las notas. Y ya el señor cura le dijo que, pues,
si podían participar, que quería formar un coro. Y entonces comenzó Kika y el cuate y Lupita y así, sí. Así inició el coro. En el 77, me parece, vinieron a cantarle mañanitas en su cumpleaños de Tlachichela un camión grande. Y él estaba feliz de la vida. Y nosotros, pues, no, unas carpononas que salían como niños. Y me acuerdo que Juan de Sales hizo, le mandamos a hacer ceviche de carpa grande. Y luego hicimos caldo, pero también hicimos pozole y mole, la gente y todo, porque dijimos, si hay gente que no le gusta el pescado. Y dijo, señor curada, mejor no, porque hay gente que ni saben lo que es el pescado, porque allá nunca llevan. Allá es bien reseco, no hay nada donde sacar. No sé, pues, señor cura. Entonces vinieron, no, felices. Y María la de Julio me dijo, oye, ven, voy a hacer un ponche que va a ser el cumpleaños del padre. A mí me caen gordos los padres, pero este me cae bien, ¿sabe? Le voy a mandar un ponche. Ándale, pues, María. En paz descanse. Me lo dio, pero que le dijo a otra que estaba ahí, voy a quemar el azúcar. Se les va a hacer bien bueno de granada, pero ah, qué empedada se van a dar. Hasta el cura se va a empedar. Y ándale, que si estaba fuerte y no sabía fuerte. Algunas gentes de las que vinieron, ellas trajeron ponche de capulín, muy rico, de capulines. De allá de Tlachichila. Y de allá trajeron, pero el de aquí, pues, era de pura granada. Y ay, qué bueno, y ay, qué bueno. Ándale, que las muchachas andaban repartiendo bien chiquillas, unas, la China Magda, Lupita García, la Betty. Pues todas las que estaban al principio. Lourdes, Mira, María Chiquillas, todas ellas, Lupita Lira, pues eran las que me hacían fuerte a mí, ¿verdad? Y ándale, que andaban repartiendo la comida en el atrio también, porque los más jóvenes se fueron allá y llevaban ponche, pero yo no les digo mucho, les daban jarritos de esos chiquitos. Pero ándale, que ellas también empezaron a tomar, y dos de ellas, hombre, que me va diciendo una de las muchachas, Kika, fulana y fulana están llorando porque tomaron ponche. Ay, ay, yo las mato, mejor. Se rieron ellas, las que me dijo, dije, yo mejor las mato ahorita. No, tú mate y mate, dije, ay, no, y ahí voy. No, pues sí, estaban llorando. Y el señor cura salió en ese rato y se dio cuenta. Y en vez de regañarlas o decir algo, me dice, oye, Kika, ¿quién hizo eso? Ese ponche, porque él también lo probó y dijo que estaba riquísimo. Pero ya no quiso, porque dijo que se le hacía fuerte. Y ya le dije, ¿quién? Y dijo, a la señora. Y dije, sí. Y entonces dice, oye, pues sabes que ese ponche le voy a poner el llorón. Porque si encuentro, pues están llorando. Dice, luego acá adentro, de otra señora que también se le quisieron salir las lagrimitas, ¿eh? De Tlachichila. Nos damos una risa nosotros, bien roja la señora y como que quería llorar. Y porque pues tomó y tomó porque se les hacía bueno, pero ella que quemó el azúcar y que se agarraba más mucho, ¿sabe? Sí, yo creo. Y que pues sí. El señor cuando le puso el llorón. Pero te digo, te platico esa porque como una anécdota buena, pero él estuvo muy feliz y desde entonces decía, no vayan a traer llorón porque no quiero verla llorar. Ya no vamos a traer nunca. No, ya no. Antes de eso conocí al padre, después cuando ya cumplí 15 años que ya llegó él, me acuerdo que esta Kika me invitó a Tapalpa y ahí fue, no lo conocía yo personalmente, pero ya él llevó un camión lleno, digamos, de haber ido como unos 50 jóvenes de ese entonces, fuimos a Tapalpa y nos llevó a donde estaba, porque él fue rector del seminario de Tapalpa y nos llevó a conocer Tapalpa y nos llevó a muchos lugarcitos bonitos de ahí de Tapalpa. Y para mí era la primera vez que salía yo de lejos, y ¿cómo te diré? Y pues para mí pues era algo muy emocionante, porque pues ir a conocer otros pueblos diferentes al mío, pues, y lejos, pues me hacía como algo muy emocionante. De su comida favorita, sé que me di cuenta porque la mamá y la sobrina, la prima del señor cura, eran muy, muy aparte, no se metían con nadie, no se metían ni al salón, No, o sea que no, a la única que platicaban con ella era la esposa de Padilla, la segunda esposa de Miguel Padilla. Ajá. Y conmigo, que tienen una desconfianza.
Y una vez que me quedé todo el tiempo ahí, todo el día, desde la mañana, y pues no comí, ya era bien tarde todo, y pues desde la mañana casi ni almorcé. Entonces me miró y me dijo, doña María se asomó y me dijo, venga. Dice, no se ha ido, ¿verdad? Le dije, no, dice, usted siempre se malpasa. Se viene ahorita a comer porque ahora hice comida especial. Le dije, ah, sí, sí, es que a Carlos es su comida favorita. Le hice costillita de puerco con chile de tomate y jitomate. Dice, y los tengo que moler en el metatito. Tenía un metatito donde torteaba. Y los molía en el metate. Y a ese era como le gustaba al señor cura. Esa era de sus comidas que a él le gustaba mucho, junto con el guacamole, los aguacates y guajes. No podrían faltar los guajes. Y fíjate que nunca lo negó, pensaban que iba a decir que no, o que cuando había mucha gente que no quería, o tú sabes, algo así. No. Señor cura, que le trajeron guajes. Ay, pues qué bueno, no se imaginan el gusto que me da, decía. Y al fin y al cabo, yo duermo solo. A él le gustaba comer mucho el mole. Hacían un mole de gallina muy sabroso allá, como lo más típico del pueblo. Y era muy, como muy, le gustaba el tanto. Casi siempre pedía eso. Yo me acuerdo cuando él estuvo en Taquichila de párroco. Yo fui fui acólito de mi tío Carlos. Ya comentábamos toda esa parte también, que íbamos a las misas a los ranchos y él siempre su mole de gallina. Le gustaba mucho. Y en esas pláticas que teníamos a veces, sí, una vez sí me llegó a comentar, porque nos sirvieron mole esa vez que fue en Tlachichilco, y a un lado del templo había unas viejitas que eran hermanas, y ahí comía siempre mi tío Carlos. A un lado de la capillita del templo ese del barrio. Sí. Me acuerdo que llegamos a almorzar ahí y a comer, pues ya casi era la mediodía. Y le sirvieron mole y Lolo me dijo, mira, el mole de Tlachichila. Bien, que me acuerdo que me dijo. El mole de Tlachichila en Tlachichilco. En Tlachichilco, ándale. Fueron tus pasos, palabras. Pues, pero sí hubo varias anécdotas de él cuando murió su papá, cuando murió su mamá primero, pobrecito. Ajá. Él solito. ¿Quién murió primero, su papá o su mamá? Su mamá primero. O la mera verdad no sabría decirte cuántos años tendría, no puedo calcular porque ya tenía mis hijos, no sé cuántos años tendría. Sí. Entonces, pero ya pero estaban, sí. Murió primero la mamá del padre Carlitos y ¿cuál fue la reacción de él cuando murió su mamá? Pues ella también murió y él estaba también solito. Entonces nos mandó llamar a la hora de que ella murió temprano, y mi esposo y yo nos levantamos y nos fuimos, y él estaba ahí solito, y ya nos dijo pues que si lo acompañábamos mientras él iba al funeral, a Chapala, a traer la caja y eso, y pues ahí estuvimos, y ya nos estuvimos con él todo el día, y era en tiempo de que hacía mucha calor, ahora en marzo, sí. De abril por ahí, se me dice que fue en marzo, fue cuando murió, y pues ya vino gente de allá de su pueblo, de él, de Tlachichila, Zacatecas, para el velorio, y hasta eso hubo mucha gente, pero como estaba haciendo mucha calor, pues teníamos que ponerle bolsas de hielo para que no se descompusiera él, y luego le teníamos ventiladores. ¿Al cuerpo? Y pues, sí, y pues ya se sepultó, pero se sepultó ahí en San Nicolás. ¿Dónde tuvieron el cuerpo presente?
Allí mismo en el salón de la iglesia. Sí, ahí se estuvo. No, acá en la casa de con él, en donde es la casa, pues así de los casa. Oh, sí. Ahí se veló. Sí, entonces ahí para entrar así a la iglesia está el salón grande, pero no el nuevo, sí. Sino y ahí fue donde se veló. Y ya pues rezábamos el novenario. Y a los 13 días, su papá en la madrugada también se levantó, creo, al baño y se quiso poner sus zapatos. Y al tiempo de que se agachó, ahí él azotó, ahí quedó, le pegó un infarto. Ándale. Entonces, era en la madrugada y me acuerdo yo que llegó el Chato de la Barrena, en paz descanse también. Raúl, pues, nomás que siempre le decíamos el Chato, ¿verdad? Sí. Y ya él llegó y nos habló a Gabriel en la noche, en la madrugada, y ya pues nos levantamos, me dijo, les hablé el señor cura, dijo, su papá acaba de morir. A la carrera, pues nos levantamos y nos fuimos los dos. Y ya llegamos y él estaba hincadito porque estaba tirado en el suelo, su papá, y él estaba hincado ahí. Pues yo ya no le pude decir nada. Yo lo único que me acuerdo que le puse la mano aquí en el hombro. Ya él me la agarró y ya nada más movió su cabeza y ya dijo, otra vez, dice, los dejo. Pues ya se fue esa hora porque tenía que venir el CEMEFO para investigar, ¿verdad? Ya vieron que había sido un infarto y ya se fue a traer la caja. Y mientras ya empezó a amanecer, y yo me acuerdo que yo salí ya a ver si miraba gente para avisarles, pues para que también nos acompañaran y avisar a la gente que se había muerto su papá también. Y ya me acuerdo yo que pasaron unas personas y les hablé y pues ya se metieron, y ya empezamos a rezarle, mientras ya trajeron la caja, ya lo metieron y ya arreglamos ahí todo también, su capillita así bien. Y pues también ya después él nos agarró mucha confianza, pero eso fue antes de que le cortaran su pierna, todavía él tenía bien, no estaba tan malito, pero era una cosa que con aquella resignación tan grande, era, por eso digo yo que era un santo el padre Carlitos, porque mucha resignación de perder, como quien dice, sus padres en tan poquito tiempo, 13 días se llevaron de nada más. Y vinieron sus compañeros de él, que fueron también, que se recibieron de sacerdotes. La misa estuvo preciosa también de los dos, ¿no? Y también ahí lo sepultaron, también ahí en San Nicolás. Y él también decía que cuando él llegara a faltar, quería que también ahí lo sepultaran. Pero pues a él no, la gente no, de su pueblo, a mí no me tocó ya cuando él, porque yo estaba aquí. Y pues ya no me tocó cuando él falleció. ¿Cómo se miraba el padre cuando falleció su papá? Después de dos muertes tan seguidas. ¿Cómo se miraba él? Muy triste. Pero con aquel valor que él dio la misa y habló y todos sus compañeros lo acompañaron, pero mucha resignación. Él con una resignación grande. Eso es lo que a mí siempre he dicho. Para mí, el padre Carlitos era un santo porque él sufría y nunca se quejaba, nunca. Pues él tenía aquel valor tan grande, tan muy fuerte que se hacía él, aunque fuera por fuera, porque por dentro, pues yo pobrecito, yo me imagino que el dolor tan grande que tenía, de que ya no tenía tíos familiares por parte de su papá y de su mamá, pero no tenía cerquitas así es que él quería quedarse ahí en San Nicolás, porque ya después de que ya estaba muy malito, pues él quería, pero pues siempre ya cuando están así, los mandan a Guadalajara, ¿verdad? Ya los sacerdotes. Entonces en ese tiempo que estuvimos nosotros, te digo, fueron en la madrugada a un taxi por nosotros y fuimos a ese funeral de la mamá de mi tío Carlos. Sí, ¿cómo lo miraste a él? ¿O qué fue lo primero que le dijiste cuando llegaste con él?
Pues había muchísima gente, me acuerdo que había mucha gente. Yo lo primero que hice fue buscar a mi mamá, porque pues mi mamá de las personas más allegadas a la familia, porque eran primos hermanos, sí. Mi tío Carlos y mi mamá. Y yo todavía estaba pequeño, tendría yo como unos 13 años o 14 años, creo que 14 años. Entonces, pues a buscar a mi mamá, ¿verdad? Sí. Luego ya después, pues había un mundo de gente ahí en el curato, porque ahí fue la velación. Y yo a mi tío Carlos, pues lo miraba triste, y atendiendo a las personas. Y mi tío, el esposo de mi tía María, a él sí lo miraba yo muy, muy triste, muy solito por ahí. Pues solito no, pero sentado así como aparte, como con su cara cabizbajo, así agachada su cabeza y muy triste. Cuando yo llegué, él no estaba llorando, con sus lágrimas, ¿no? Entonces, yo creo que había llorado, pero se le notaba una tristeza tan profunda cuando su mamá, pero una tristeza grande. Y empezaron a llegar los padres, amigos de él, compañeros de él y todo, y le decían, le daban el pésame, le decían, Carlitos, pues Dios te quiere mucho porque ya te mandó una prueba, ¿verdad? De que te mandó la prueba dura de que es tu mamá, tu madre. Y pues él decía, pues sí, él es así que hizo, es una prueba, pero sí es muy dura. Y dio la misa y casi en rato no, se detenía porque no podía bien. O sea que como su mamá siempre lo sacó adelante, trabajaron ella y la prima de él para ayudarle en el seminario. Y fue una mujer muy santa. Me dijo eso el esposo. Me dijeron, Jesús, cuando le di el pésame. Dije, ¿qué pues, doña María? ¿Dónde de repente? Dice, no, ya tenía tiempo, pero ella es muy callada como Carlos. Era muy callada, dice. Dice, me dijo el doctor, dice, que cómo andaba de pie, que tenía casi los pulmones desbaratados. Dice, es que lavó mucho ajeno y planchaba. Entonces, pues, le dolió muchísimo. Y ya cuando su papá dijo, no, ya cuando le decían que Dios lo quería tanto, que una prueba tan grande, dijo, pues sí, pero pues ya se me hace mucho amor de parte de Dios, pero como él así quiere, pues que se haga su voluntad. Pero sí, duró un año, créemelo, que nunca cantó con nosotros y siempre cantaba, saliendo de misa o cuando antes ensayábamos canciones y todo, y él cantaba con nosotros. Uh-huh. Duró un año. Nunca lo vimos cantar. Fíjate que fue inmediatamente, casi como a la semana o dos semanas que falleció él. De por sí que ya estaba también enfermito, pero no, yo no soportó, yo creo, la partida y bien pronto que fue, pero a ese funeral ya no me tocó ir a mí, ya no fuimos, nomás sí supimos que había fallecido, pero ya no pudimos ir. ¿Vino gente de Tlachichila a San Nicolás nuevamente? Sí, también fueron familiares, los más cercanos a mi tío Carlos. Fueron familiares de mi tío Jesús, que había unos pocos ahí en Tlachichila, pero otros estaban pues aquí en Estados Unidos. Sí. Y luego me habías platicado que vino una tía también a quedarse, también estaba con él. Nomás mi mamá me platicó que había fallecido mi tía también y también la sepultaron ahí mismo en el pueblo. ¿La tía del señor cura era por parte del papá o de la mamá? Era por parte del papá. Uh-huh. Y otra de las veces también que me tocó, cuando murieron sus papás, estábamos en la cocina y un sacerdote le dijo, ay Carlitos, ¿cómo te quiere Dios? Y él nomás dijo, sí. Dijo, pero es, sí me quiere Dios. Dice, pero duele,
No, así joderle. Al poco tiempo muere su papá también. Su papá, sí. ¿Qué? Que me mandan llamar y me dicen, ¿qué crees? Se murió también el papá del señor curado. Y digo, no puede ser. Dije, menos de un mes. Y su papá también. Y ya cuando regresé, sí lo vi más agotado, más acabado, la verdad. Y ya de ahí comenzó con los problemas de la diabetes. Y fue por el hecho de, pues, la pena. Nunca la expresó, nunca la sacó, sino se comió toda esa pena que llevaba por dentro. Mira, acá es donde tenemos a los papás del mero mero. Maximina Gómez Gómez. Ay, padre, cómo nos hace de falta. Ándale, aquí tenemos a los papás del señor cura Carlos Gómez Huerta. Maximina Gómez Gómez, que nació en 1889 y murió en el 77. A mí me deprime mucho. Fue. Yo le tenía su jardinera ahí. ¿Por qué te emocionas tanto con esta tumba? Porque fue un padre para mí. Me ayudó mucho cuando más ocupaba yo. Ah. Él me ayudó mucho, mucho que me ayudó. En consejos, me daba mi socorrito. Cada mes, de todavía se fue y cada mes me mandaba. Mona, para que sigas adelante. No sabes cómo te admiro. Porque como mujer has salido adelante y no te caes, trabajas y trabajas y trabajas. Y me acuerdo mucho de él. ¿En qué año llegó él? En el 75, ¿verdad? Sí. Un mes de diferencia cada uno, ¿verdad? Sí. De diferencia. No, 15 días. Pero... algo así. Ajá. 15 días. 15 uno días. Se fue el 15 de marzo y el otro se fue el 30. Y ahí entraron. Maximina Gómez Gómez. Su prima de él, del padre. María Huerta. R. Huerta. 1982. A la edad de 75 años. Jesús Gómez, en 1982 también. ¿Pero te fijas la fecha? Marzo 13 y marzo 31. Dos semanas de diferencia. De diferencia. No, ¿quiere decir que padre, yo me lo recuerdo que estaba parado ahí, bien aguantador, como con ganas de explotar. Con ganas, se miraba tan triste, pero bien aguantador ahí que estaba parado ahí, cuando estaban sepultando a sus padres. Y su tía Maximina Gómez, en el 77, justo dos años después de su llegada a este pueblo, ¿verdad? Llegaron 75, creo. ¿Y aquí? Y en esa misma... el padre Carlitos, en esa misma comunidad, celebró sus bodas de plata en San Nicolás de Vara, sus 25 años. 25 años. En el 81 cumplió sus 25 años. Las bocinas, porque había unas bocinas donde cada domingo ponía la música, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Para que oyera la gente también. Sí, amanecían los domingos, eran muy alegres porque comenzaba a poner música en las mañanas. Y luego las puso en cuanto llegó él, o pasaron algunos años. No, casi de recién, porque entonces también se rezaba a las 12,
se rezaba también el Ángelus. Él esa costumbre también tenía, y se y en la mañana también, sí. Inclusive personas que no eran de nuestra religión católica tenían una gran admiración por él. Por ejemplo, me acuerdo que los papás de se me fue el nombre, era carpintero, y el señor cura para arreglar las bancas, y él no quería trabajar porque era evangelista. Entonces, conforme fue a visitarlo y se dio cuenta de la labor que hacía y cómo vivía, ¿no? Pues se puso a disposición. No sé, con su ejemplo te motivaba. Pregúntales a todos, todos te han dicho lo mismo, y si tú lo conociste, tú también lo conociste. Todos han dicho lo mismo, que él era el que motivaba para eso. Su paciencia, su amor hacia los demás, y sobre todo al Señor, a Cristo, hacía que uno se acercara. Lo mismo el coro, se formó porque él nos tuvo paciencia. Sí. Nos aguantaba tantas cosas y nos quería tanto, nos defendía, nos o sea que nos hacía sentir bien, en una palabra. Y nos hacía conocer a Dios por medio de su ejemplo. Sí. Son cosas especialísimas que te quedas corto, no sabes cómo. Por eso cuando subí el video de cuando su calle, sí. Y eso, yo no sabía que teníamos que el padre Pedro nos iba a decir, pase alguien a decir algo. Si no, bueno, hasta anoto para que se me queden más cosas, porque te quedas corto cuando te dicen cómo era él. Porque tenía un montón de cualidades, pero sobre todo la humildad, la paciencia con toda la gente y el estar callado, el no decir nada de nadie. Eso poca gente ha conocido con esas cualidades como él. Exactamente. Y que aguantaba tanta cosa. Una vez una persona le dijo tantas groserías nomás porque era su primera comunión y vino de Guadalajara, de aquí, pues, era esposa de uno de aquí. Y nomás porque puso otra intención de otra niña y se le hizo, dijo el señor cura, se le hizo pobre la niña o por qué. Y yo ahí estaba, porque acabamos de entrar cuando ella entró. Ay, pero como chamuco, y le dijo tantas cosas, el señor cura, se le hizo un nudo en la garganta y no le podía contestar. Ay, yo qué enojada estaba, Dios mío. Dije, cállame, señor, porque no están hablando conmigo, pero tenía tanto coraje por lo injusto que fuera, señora, dijo. Sí. Señora, por favor, cálmese y mejor retírese, porque si no vamos a... Ya pasó, pues otra vez vaya a otro lugar y donde nomás a usted y todo. Le dijo tantas cosas así tan crueles y tan gritando así, que el señor cura, cuando ella salió, el señor cura, se le salieron unas lágrimas. Y yo fue cuando yo me enojé, bien mucho que me enojé. Dijo, señor cura, si me hacía que me callara, que se largue. Dije, vieja grosera, lástima que es profesionista y cuál educación tiene. Dije, y todo, pero si lo hizo sentir mal, lloró. Yo ya dije, usted, señor cura, también, ¿para qué le admitió? Yo la mando a la fregada, Kika, cállate, por favor. Me callaba. Pero sí, yo también después me metí al baño a llorar porque me dio mucha tristeza verlo así. Muchísimo. Otra de las cosas que yo recuerdo bastante es que a mí en lo personal me apoyó muchísimo en la secundaria. La verdad, fue alguien que estuvo muy al pendiente de conmigo, ¿verdad? Aparte de mis papás, pues el padre Carlos siempre estuvo al pendiente, que era lo que ocupaba, que era lo que necesitaba, y él estuvo al pendiente de lo que yo necesitaba. Y él era el que me proporcionaba el material, dinero, cosas que yo ocupaba y no las tenía porque pues mi familia era económicamente pues no tan con tanto dinero, ¿verdad? Entonces el padre Carlos era de esa manera me ayudaba mucho. ¿Alguna vez miraste decaído al padre? Quizás cansado, quizás o por alguna situación que lo haya puesto pues de una manera difícil. Mira, agobiado, sí, pero no triste, no. Era muy consciente de la misión y lo hacía con entusiasmo. Pero una ocasión para la fiesta de San Nicolás, recuerdo muy bien, estaba en el último año ya de secundaria en Chapala, ya era seminarista en familia, y
pues era una labor muy pesada, las mañanitas, misa a mediodía y misa en la tarde, y aparte ir a San Juan, porque todos los días iba a San Juan. Y me acuerdo que una vez llegué y era una misa concelebrada, no era el día de la fiesta, pero era el novenario, dentro del novenario. Uh-huh. Y siempre cuando invitaba a un padre, siempre al final le agradecía, le daba unas palabras de agradecimiento al padre que invitó, y sobre todo pues en nombre del pueblo. Y en esa ocasión, en la misa de mediodía, yo llegué a la carrera de la secundaria a ayudarle. Llegué como a, ya había iniciado la misa, entonces pues ya me preparé, y me dijo el padre, dice, me voy a sentar a confesar, dice. Y bien, de repente llegó después de como a media misa, dice, me sentí cansado, y dice, me estaba durmiendo en el confesionario, así que por eso me vine acá, dice. Y se quedó sentado, y ya se me hizo raro que ya estaba terminando la misa y no salía el padre a darle las gracias. Ajá. Y cuando me metí a la sacristía, me lo encontré dormido, y lo desperté, y me dijo, ay, ando tan cansado, no he descansado muy bien, que si no me despiertas, me quedo dormido. Fue la única vez, y ahí me di cuenta de que casi no dormía. Pero fíjate, algo a mí que a mí, la verdad, se me hizo algo que a mí hasta la fecha, pues me marcó la vida, la verdad. Padre Carlos me marcó la vida. Primero, por la confianza. Después, porque cada 8 días los domingos nos decía y nos juntaba a todos los que le ayudábamos, ¿saben qué? Le voy a dar tanto dinero, le voy a dar la mitad para que lo metan a la alcancía y la mitad para que se lo gasten el domingo. Lo que pasa es que el padre Carlos, año con año, a los catequistas, a los del coro, a los monaguillos o los acólitos, siempre nos invitaba a ir a Tapalpa. Entonces, para nosotros era la ilusión de estar con el padre Carlos. ¿Por qué? Porque siempre nos llevaba, y era desde la mañana hasta en la noche. Sí. Y el dinero que recabábamos, ¿verdad? El dinero que recabábamos era para pagar el pasaje, y aparte de pagar el pasaje, pues era para que nosotros gastáramos en Tapalpa, porque el padre, aparte de que el padre nos llevaba gratis a los viajes, también nos juntaba ya cuando bajábamos del camión y nos decía, miren, de lo que ustedes juntaron de la alcancía, esto es lo que te toca para que gaste lo que tú quieras. Y sobre todo el sentido que le daba, decía que la Navidad no era Santa Claus, porque en ese tiempo comenzaba los rumores de que Santa Claus, pero todo el niñito Dios, decía, no pierdan ese sentido del niñito Dios. Uh-huh. De llevar el zapato a los padrinos y eso, porque el día que lo pierdan dice, San Nicolás es muy propenso a recibir las tradiciones gringas. Uh-huh. Dice, y lo gringo les va a quitar lo tradicional. Ándale. Bueno, una vez, sí, fue la única vez que lo noté yo que se sintió, porque iban había junta de los decanatos cada mes en una parroquia, a veces en Tlahuacán, en Chapala, San Nicolás como parroquia, así, y se reunían los de canato, los de alrededor, los sacerdotes de la ribera, así, de Atequiza y eso. Y esa vez se iba a hacer, y se les hacía comida, porque se reunían ellos, los sacerdotes, como para a poner acuerdos, yo pienso, de algo, de, ¿verdad? Y esa vez pidieron los muebles, ay, ¿cómo te diré? Pidieron
eran los muebles a, y no los prestaron. Los muebles es las mesas y las sillas. Uh-huh. Y era para eso. Y no los prestaron y pues, ay, como dicen por ahí, encogidas y como pudimos, ay, hicimos, no los quisieron prestar. Y esa vez, que sí lo dijo en la iglesia, yo no fui a esa misa, porque había otras misas. Y esa vez que dijo la palabra de Dios, no es digna de hablar en la mesa de donde a veces se hablaban otras cosas que seguramente eran más importantes. Y a mí se me hizo, pues yo no pensé, dije, ay, si sepamos, no le habíamos dicho. Yo miré que sí le dolió eso, porque dijo que las mesas eran para, pues para la palabra de Dios. Ellos iban a conversar, no sé si no, sí. Y yo, y pues las negaron. Las Semanas Santas en San Nicolás eran bien diferentes con el Padre Carlos. Tan diferente que todo mundo, el Jueves Santo, pues sí, participaba muchísima gente en misa. El viernes también, y el sábado ni se diga. Muchísima, muchísima participación de las personas. Yo me acuerdo que le dije, Padre, pues a mí me gustaría ser como usted. Y me dijo, ¿Te gustaría entonces ser sacerdote? Le dije, sí, pero el problema es que me gustan las mujeres. Y se quedó riendo. Le dije, con mayor razón, tú sabes que el hecho de el primer requisito es que seas hombre y que te gusten las mujeres. Y no me quedé, ¿cómo? Digo, pues, si el padre no se debe de casar, digo, no, ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Dice, si no te gustan las mujeres, no es para ti el seminario. Pero si te gustan, con mayor razón, es para ti, si estás dispuesto. Sí, pues tienes que renunciar a ti mismo para darte a los demás. Sin tomar medicina, sí, ni nada. Sí, de una manera natural. Natural. Y entonces yo los andaba repartiendo. Y entonces me dijo, mira, mujer, te quiero platicar algo. Y ya fue cuando me dijo, la señora siempre usa un mandilito. Y ya me dijo, dice, este padre es un santo. Y le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Dijo, ay, si vieras qué vida tenía yo. Dijo, con esta persona que se metía en mi vida. Dice, entonces, vino a dar la comunión. Le fue a dar la comunión a otra persona, dice, y yo le hablé, dice, porque yo casi no voy a misa. Dice, le hablé, padre, dice, quiero hablar con usted. Sí, a ver qué se le ofrece. Dice, ya le empecé a platicar, y sí me dijo, no te preocupes, yo voy a pedirle a Dios y vas a ver que esa persona que te está causando ese sufrimiento se va a retirar. No, padre, pero ya tiene años, se va a retirar. Dice, mira que sí se retiró. Dice, el menos de lo que él me dijo, que le dijo, te voy a decir, más o menos yo pienso que en menos de un mes esta persona ya no te va a causar problemas, ya no va a venir a tu casa a causarte problemas. Dice, mira, en tantos días, dice, ya no se presentó la persona y cambió mi vida. Y me platicó llorando esa mujer. Ya faltó, yo la tengo en el cielo. Ay, Navidad. Uh-huh. Navidad siempre bien detallista. Él no hallaba ni qué comprarnos y luego llegaba y
y ya les decía a todos, primero él en primer lugar tenía en cuenta a todos los niños, a todos los niños del catecismo y a los niños del pueblo. Y él les traía todo, 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 nos traía de allá de Guadalajara, encargaba cajas de libretas para que les diéramos a los niños, de lápices, de colores, de juegos de geometría, juguetes, muchos dulces, muchas pelotas. Dice, todo, 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 regalen. Y ya nosotros también nos hacía nuestra posada, nos daba nuestros paquetones de bolos, de dulces, y siempre, siempre nos deseaba lo mejor. Dice, que Dios los deje muchos, que Dios los deje pasar muchas navidades, dijo, que al cabo yo no voy a cargar con ustedes. Siempre, siempre nos decía así, o cuando le decíamos que era pues su cumpleaños, siempre le decíamos, feliz cumpleaños, padre, feliz Navidad, que Dios nos lo deje pasar muchas Navidades aquí. Y dice, sí, pues que al cabo ustedes van a cargar conmigo. Así él, así, pero, no, bien bonito, también los viacruces los hacía como en vivo. Ajá. Desde todo, ya ves también las fiestas, hacía sus carros alegóricos y castillos, y él salía bien, bien gustoso a gozar las fiestas, pues, las tradiciones. Ajá. Él mismo pagaba la banda, y a él le gustaba que trajeran como niños, banda de niños, para que se motivaran los niños de aquí, para que se hiciera una banda aquí, dice que como en su pueblo. Entonces ya ya tuve más comunicación con él, ya empezamos a pedirle permiso para que nos dejara hacer encierros, y fue cuando empecé a conocerlo más de cerca y empecé a ver pues su lado humano, que pues me empezó a gustar mucho porque era muy humilde y siempre nos ayudó en todo lo relacionado que fuera encierros y que fuera para mejora de todos los jóvenes de San Nicolás y de San Juan y de allí del área de que él tocaba él, pues siempre estuvo dispuesto, siempre, tú sabes, sacaba el Santísimo de la iglesia y prestaba la iglesia para los temas y pues siempre estuvo muy atento y muy dispuesto y le ayudaba mucho al padre Javier, ¿cómo te diré? Siempre estuvo disponible a ayudarle al padre, pues cuando otros sacerdotes pues no lo hacían o lo criticaban de lo que andaba haciendo. No sé por qué yo le tenía confianza en preguntarle así alguna cosa y él se frotaba las manos para contestar, pero la respuesta siempre era para mí sorprendente porque me quedaba tranquila con lo que él me contestara cuando le preguntaba yo cosas así. Y me estaba acordando yo cuando mi hijo salió en uno de los altares que hacen cuando se termina la Semana Santa, que hacen por las calles representando el Via Crucis. Me acuerdo yo que íbamos caminando al dar vuelta ahí para con Clementina por esa calle, y entonces pues, iban las personas y iba yo. Se acercó él a mí y me dijo, ¿ya miró? Y dije, ¿qué padre? ¿No ha visto a su hijo? Le dije, no. ¿Dónde está? Porque él era acólito. Me dijo, mire, venga para que vea. Y ahí, por fuera de con Clementina, está un altar donde crucifican al Señor. Y no se me olvida a mí. Dijo, mire, ya miró a su hijo. Dijo, ¿a quién está representando? Dije, no sé. Pero mira, Rafael, como Dios bien sabe, el día que Dios me lo recogió, se me venía esa imagen a la mente y yo decía,
no, no puede ser. Yo decía, no puede ser. Porque cuando él me dijo, ya mira a su hijo, pues por ti lo miré con un sendal. No recuerdo los otros dos que estaban, pues uno a cada lado. Pero él está representando a Cristo y después me di cuenta que en esa misma cruz había estado el hijo del papá de Don Benja. No, del padre Carlitos. Sí. Ah, pues mira, desde el padre llegó un limosnero a pedir limosna. Y toca ahí en la puerta, ahí en la casa de con el padre, y sale el padre y pues ya habla de que se le ofrecía, y el señor pues venía a pedir limosna. Entonces movió su cabeza el padre y pues se metió para adentro y le dio unas monedas, pero al verlo, cuando ya abrió la puerta bien para darle la limosna, vio al limosnero que no traía zapatos. Y se le quedó viendo y se metió, y nomás le dijo, espérame, y se metió el padre. Y cuál fue su sorpresa, del señor le preguntó su número de su calzado, pero más o menos el padre vio que sí le iban a quedar sus zapatos, sacó sus únicos zapatos que tenía y se los puso al señor. A ver, mídaselos, si le quedan mis zapatos, se los regalo. No, ¿cómo me los va a regalar? Sí, si le quedan, se los regalo, y se los dio, se quedó con sus guarachitos él. Entonces ahí pues se queda uno sorprendido de pues sus únicos zapatos y dárselos, y se quedó con sus puros guarachitos. Es que siempre andaba él somos de guarachitos, casi no era muy muy poco que anduviera con sus zapatos. Ajá. Así es, amigos, pues esto fue la primer parte de estos testimonios del señor Carlos Gómez Huerta, del señor cura Carlos Gómez. Ahorita estaba escuchando a Vina cuando habló de... Cuando le decía el padre, venga, ya miró a su hijo. Para todas las personas que, no sé, quizás no lo comprendieron. Vina, su hijo fue acólito ahí en la parroquia. Y muy joven
tuvo un accidente y murió. Creo que a principios de los 90 o algo así. No recuerdo exactamente la fecha. Y fue uno de los funerales más tristes que yo pude asistir. A Mona, la encargada del panteón, también nos lo hizo saber hace unas semanas cuando hablamos en el panteón. Y cuando Vina menciona lo de su hijo, cuando el señor cura le menciona que si ya lo miró como Cristo crucificado. Pues no pude contener las lágrimas. Fue algo muy, muy triste y hablar de todas estas anécdotas. A veces hay alegría, a veces hay tristezas, ¿verdad? Próximo viernes tenemos la segunda parte de este especial sobre la vida y obra del señor cura Carlos Gómez en Tlachichila, Zacatecas y San Nicolás de Ibarra, Jalisco. Sin más, pues nos estamos viendo la próxima semana. El video de la segunda parte, pues vamos a hablar de las charritas del señor cura, que mucha gente recuerda esas charritas y nos las van a platicar. De la alegría con que tomaba ciertas situaciones. Hablamos de su sufrimiento a través de la enfermedad, la pérdida de su pierna y finalmente sus últimos días en Tlachichila. Videos e imágenes inéditas que vamos a presentar la semana que entra. Así es de que a toda nuestra gente, la gente que nos acompañó desde Tlachichila o quizás aquí en Estados Unidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí como un solo pueblo, unidos en el corazón del señor cura Carlos Gómez, en este especial en su memoria. Muchísimas gracias y nos vamos a despedir. Vamos a mandar algunos saludos antes de irme. Un saludo a Marta Andrade, que por aquí está muy presente. Marga Raigan, que también nos acompaña por allá del área Santa Bárbara. Elena Álvarez, Jaime Orozco, Griselda Ibarra, Beto Márquez, Gabriel Rodríguez. Muchísimas gracias, Gabriel, por todo el tiempo que has tomado. La semana que entra por aquí vamos a estar platicando antes de iniciar la segunda parte. A María Jauregui Huerta nos dice, gracias a todos los que pensaron en compartir esta hermosa historia de nuestro padre Carlitos. A María, la semana que entra tenemos la segunda parte. A Mona Hernández, hasta San Nicolás de Ibarra, un saludazo. Israel Ruiz, gracias, muy emotivo. Marta Andrade, qué bonito, nos dice Ofelia González, también un saludo. Delta Martínez Huerta, saludos de mi parte también. Muchísimas gracias a toda la gente desde Tlachichila, que radican en Estados Unidos y en el pueblo. Bienvenidos a esta es nuestra historia de nuestra tierra, San Nicolás de Ibarra. Y con muchísimo gusto compartimos esta historia que nos une como pueblos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo la semana que entra a la misma hora, 8 de la noche, hora de California, que es 10 de la noche, hora de Jalisco, no sé qué hora será por allá en Tlachichila, pero para que se den una idea. Así es de que vámonos, porque se nos hace noche, ya nos estamos desvelando. Muchísimas gracias y hasta pronto, que estén muy bien. Vamos a San Nicolás. ¿Qué onda, Cáceres?
Chapala está San Nicolás en su plaza de toros monumental. El ambiente está bueno para bailar. Las mejores bandas tocando por las calles. Un buen son de fiestas patronales. Bajo el sol y adornos de colores. En la región no hay otro pueblo que tenga la mejor diversión. Vamos a San Nicolás, vamos a San Nicolás, vamos a San Nicolás, vamos a San Nicolás.